Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo Taichi, especialmente dedicado a los centros de mayores del distrito de Latina. Hoy vamos a ver los movimientos que nos faltan para terminar la tercera parte. Estábamos saliendo de las segundas nubes y salíamos, como siempre, al látigo simple. Bien, pues desde aquí vamos a dar medio paso hacia atrás, recojo, la palma derecha sale y la mano izquierda baja en círculo debajo del codo. Desde aquí la mano derecha baja recta, doy un paso hacia adelante y la mano izquierda sale. Que no la habéis visto salir hasta el final. A ver, lo he hecho mal para que el efecto se apreciase de lado. De frente, el movimiento sería este. Que igualmente nos deja ver la mano hasta el último momento. Es decir, la mano derecha sale escondida detrás de la izquierda. La posición de las manos es igual en las dos: los dedos extendidos, ligeramente recurvados y el pulgar pegado. Desde aquí, peso atrás, giro el pie izquierdo, me quito las ramas del medio. Bueno, eso no lo hagáis. Entrenador donde no haya tantas ramas en el suelo. Y saco una patada que ahora al apoyar la mano izquierda va a caer en círculo. Doy un paso directo, la mano izquierda desvía, la derecha se coloca por debajo. Y ahora acaricio la cola del ave. Volvemos a un movimiento amigo. donde podemos relajar y del que salimos como siempre en látigo simple desde aquí la segunda serpiente que emerge siento atrás Desplazo, abro el pie delante como siempre, pero ahora vengo a puño de siete estrellas. Se llama puño de siete estrellas porque en esta configuración, si se cuentan los huecos entre los nudillos, junto con el de las manos, salen siete. De puño de siete estrellas voy a entrar en un vuelo diagonal hacia atrás. Y desde aquí me siento en la pierna derecha y entro en grulla blanca abre alas. Y ahora, pie y mano a la vez, y me giro. 360 grados. Entramos en lo que llamamos el pase de Cancán, que realmente se llama patada de loto, y termino en una posición de arquero con la mano derecha vuelta hacia arriba y la izquierda también. Traigo al centro, paso cruzado, paso directo, y esto ya lo hemos visto, cerramos la tercera parte.

Y para el otro. Vale, pues no, pero sí. Voy a girar la cintura pélvica a la izquierda y hacia ahí saco la pierna. La cintura escapular a la derecha y ahí llevo los brazos. Y ahora chocan. No me tengo que hacer daño, pero sí que se encuentran las manos y la rodilla. Caigo en una posición intermedia y de aquí abro arquero, pero girado hacia mi izquierda. Lo que seguiría siendo de frente. ¿Qué hago con las manos? Una vez que han golpeado, las empiezo a colocar y van girando las dos. Veis que están más o menos a la misma altura y las dos sobre la cabeza. Vuelvo al centro, torsiono en las manos y desde aquí en equilibrio paso cruzado. El movimiento principal nuevo es el mismo, tanto al penetrar hacia adelante con la mano como al hacerlo en el sitio. La posición sería la misma. Bajo la mano derecha, la izquierda. Sale por dentro. Vuelta entera. Patada de loto. Bloqueo arriba. Traigo al centro. Paso cruzado. Vuelta entera. Patada de loto. Traigo arriba, bloqueo al centro, paso cruzado, cerramos, como siempre, pam, pim, pam pum, a la italiana, y os preguntaréis, pero Jesús, ¿cómo de alta la patada? Lo que os apañéis, recordad que si queremos trabajar la forma física, puedo intentar subir la patada, pero no es necesario, la puedo sacar. Aquí, porque realmente en la forma las manos se encuentran con la rodilla, no con la punta del pie. Recordad que el teichino tiene patadas altas y esta no es una excepción. Pero antes de empezar, vamos a aclarar una cosa. Como veréis, insisto, en ponérmelo difícil y venir a entrenar a donde está lleno de ramas. Troncos. Trocitos de ramas de distintas medidas. Vale, pero es que aparte de eso el sitio está muy bien y es muy bonito venir a entrenar aquí. Desde que hace 3 o 4 meses nos llegó la tormenta de nieve Filomena, que básicamente en Madrid vino siendo la tormenta de los 100 años, este tipo de espacios tiene los árboles destrozados y el suelo está lleno de cachitos de ramas. Si antes ya lo estaba, ahora lo está todavía más. Pero es un sitio muy cuco para venir a entrenar, es muy agradable y además el terreno irregular y el que esté lleno de este tipo de trampitas es una forma de aumentar la dificultad y ponérnoslo un poco más difícil. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque veréis que haciendo la forma hay una vez que piso un montón de todas estas porquerías y no solo pierdo el equilibrio, sino que además pierdo la concentración y me salgo de la práctica del tai chi. Pero aparte de eso, y de que el formato de vídeo también decide acortarse antes de que yo termine de hacer la forma, espero que os guste y la disfrutéis. yeah <laughs> <sighs> ah! No, hombre, no. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y os voy a dejar unos deberes. Porque habíamos dicho que los pasos de Tai Chi son todos a la misma altura. Entonces, a mí que el terreno sea irregular no me tiene que afectar. Debería tener como una suspensión incorporada. Si estoy haciendo cepillados, me tiene que dar igual si este pie cae más bajo, porque sencillamente lo acabo antes. Lo que no hago es ni subir ni bajar mi centro de gravedad. Vale, pues hay un sitio donde no ha pasado y he subido y bajado mi centro de gravedad muy claramente chocándome con el terreno. Si lo veis, por favor, dejadlo en los comentarios y decid dónde. Y hasta aquí este vídeo de todo Teichi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina, que espero que os haya gustado y os haya resultado interesante, y nos vemos en el próximo. Pues lo mismo llevo todo el rato con la cámara torcida, ¿qué se le va a hacer?